Animales en vía de extinción fueron incautados por las autoridades de medio ambiente en operativos registrados en varios puntos del corregimiento El Centro. Ante las denuncias que han instaurado diferentes personas que son ambientalistas, animalistas, informan que mucha presencia de decomiso y comercialización de fauna silvestre en el sector del centro, en todas las veredas de Pueblo Regado, todas esas veredas de aledañas de ahí del corregimiento. Se hace la incautación de las diferentes faunas. Ayer pues se incautaron varias aves, lo que fueron 4 guacamayas, 2 pericos, 3 loros y aproximadamente 15 aves entre canarios, congos y monchuelos. Pescado que no cumplía con las tallas mínimas para su comercialización también fue incautado. 70 kilos de pescado entre bagre y bocachico que no cumplían con la talla requerida. Esta actividad se hizo en coordinación de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Según las autoridades, estos operativos continuarán teniendo en cuenta que la época decembrina se aproxima y el tráfico de fauna y flora se incrementa.